días, mis amores. Hoy es un día, va a ser un día épico porque vamos a ir a ver uno de los icons más importantes de aquí de Oregon, el famoso Crater Lake. Espero que el día de hoy no haya tanta neblina que nos deje ver ese lugar, porque según he visto las fotos, ese lugar va a estar súper espectacular. Pero antes de ir para allá, decidimos parar a desayunar en un café que se llamaba The Lemon Tree. Y oh my god, qué cosa más espectacular. Nos comimos unos French toast que son con un amaretto, con almendras, con frutas. Y me dio la curiosidad porque a pesar de que yo he comido y he probado lo que es la Nutella, nunca la he probado like con pan. Y entonces decidimos también pedir unas tostadas con Nutella y strawberries. Qué cosa más espectacular y qué cosa más rica. Así que con mi pipita llena, contenta, vamos entonces ahora de camino a lo que es el Crater Lake. Así que follow me. De llegar al Watchman y yo estoy de que súper ansiosa de ver cómo se ve esto, porque yo sé que mi cabeza va a ser oh my freaking god, quiero llorar. Yo no puedo creer que esto se formó por un fallen volcano. Hace como 7700 años más o menos, esto era un volcán activo y explotó y se derrumbó. Y mira la hermosura que hizo esto. Esto parece de embuste. Brutal. Definitivamente Crater Lake se ha convertido en uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Y el mismo es el lago más profundo de los Estados Unidos. ¿Ustedes sabían que el Crater Lake le puede dar básicamente la vuelta y por cada parte, aunque sea básicamente lo mismo, vas a encontrar más de 30 o más de escenarios que puedes tirar, y parece que son diferentes partes? Yo no puedo creer que yo estoy aquí. Soy súper lucky de estar aquí. Un detalle súper interesante que le acabé de preguntar a estos workers que están aquí, me dio curiosidad porque ellos tienen estos palitos y están like espetándolos allí con marcas y todo, y es que en el invierno esto se llena tanto de pies de nieve que hay veces que estos árboles y todos llegan hasta arriba en la nieve y hay que excavar para bajar aquí. Yo no puedo creer que esto va a estar like bajo nieve, y eso es para dejarle saber a las personas que hay un riesgo después de esto. What? Mind blown. No sabía que en verano daban tours para el Wizard Island. Pensaba que eso era algo que era untouched, pero ya veo que sí. Pero aún así, el sitio se siente like bien calmado, bien peaceful. El ambiente, aunque el sol está caliente, hace fresquito, que uno tampoco suda. Y tienen estos points que están épicos. Ahora yo me voy a sentar un buen rato para observar esto, porque no sé si lo vaya a volver a ver alguna vez en mi vida de nuevo, así que tengo que aprovechar seize the moment, porque en verdad que esto está épico.
Luego de ver este paraíso, nos encaminamos a visitar el Diamond Lake, situado a 29 minutos desde donde me encontraba. Pero antes decidí parar en un área de descanso y conocí unas criaturas que me robaron el corazón. Mira, tienes uno abajo de ti. Toma. Hola. Tienes uno al lado. Mira cómo te llamo con la mano. Toma, amigo. Toma. Hay otro ahí. Toma, mi amigo. Qué feliz te veo. Sí, son bonitos. Qué desgraciado. Mira, ven acá. Toma. Ay. Mis amores, llegamos aquí a otro de nuestros destinos, que es el Diamond Lake. Justo arriba está el Mount Baylis y eso se ve, mira, espectacular. Así que vente conmigo. Que hay diferentes cabañitas en la parte de atrás. Parece que puedes alquilar cabañas y botes y todas esas cuestiones. Y mira qué bonito, super pretty. En el poco tiempo que hemos estado aquí, pueden ver la gente corriendo bicicleta, sentándose, observando el lago, aquí alquilando las cabañitas que están justamente frente del lago. El lago bien tranquilito, bien cristalino. Se ve super epic. El Diamond Lake es un cuerpo de agua natural en la parte sur del estado de Oregón en los Estados Unidos. Está ubicado entre el Mount Bailey al oeste y el Mount Tilson al este. Está justo al norte del Parque Nacional Crater Lake. Después de ver este lago tan espectacular, nos queda un destino que estoy looking forward por eso, porque soy amante a las cascadas, así que yo espero que el Toquiti Falls lo podamos encontrar, podamos caminar el trail, así que vamos para allá. Ahora entiendo por qué no se veía el Mount Baylis, y mírate esto. Todavía está activo los fuegos aquí y se está quemando, y la misma bruma, el mismo humo es lo que está haciendo que entonces se tape. Y mírate esto, ¿verdad? Mira esos árboles. Lamentablemente a mí me duele un montón ver los árboles quemados como lo que estamos viendo aquí. Pero según he leído, es parte de... Pero como quiera, it hurts. Y tú sientes el olor a humo cuando te quitas la mascarilla. Y es bien triste porque tan bello que se ve todos los árboles con los pinos así verdes, bien bonitos. Y cuando tú miras, los ves todos quemados y te da como que tristeza. Mientras más vamos bajando, se ve... Abre y cierra el oído porque estamos a una altura más o menos como de 3500 pies, y sientes a veces mientras estamos bajando cómo se te despega, destapa, perdóname, el oído, y es como que... Todavía estamos helpful, acabo de llegar al lago Toquiti y voy de camino para la cascada Toquiti. Y tengo un poco de terror porque como ha estado cogiendo fuego, todos los bosques se ve como medio foggy y todo, y yo espero poder ver la cascada. Así que mira cómo se ve el trail y vamos a empezar esto. El trail hacia la cascada es de menos de media milla y pasa por un antiguo bosque encantado que parece de cuentos de hadas. Y el río de North Umpqua es visible en varios puntos. Dios,
Mírate esto, esto es un árbol que se cayó y lo cortaron. Se ve enorme, mira eso. Gigantesco, y mira esas raíces. Oh my God. A la verdad que aquí hay árboles gigantescos. Esto que ven aquí se llama un pothole. Los potholes son unos huecos cilíndricos formados en el fondo de un canal de corriente. La arena, la grava y los cantos rodados que quedan atrapados en los movimientos circulares de un fuerte remolino pueden tallar gradualmente un roto en un lecho rocoso duro. Durante el trail vas a encontrar diferentes tipos de trails. Mira ahora este. Este fueron así de maderita. Y después, ¡pap! Seguimos con el de piedras para allá arriba. Mira esto. No puedo respirar con la mascarilla. Está un poco difícil hoy porque, como dice Raúl, con la mascarilla te asfixia, te da sin aire y cuando te la quitas también, porque hay una leve olor a humo, porque pues se están quemando los bosques. En mi vida había visto una cascada tan espectacular como esta y estoy de que boca abierta porque se ve tan bello, tan bello. Bueno, mis amores, hoy ha sido un día espectacular. He visto un montón de cosas bien maravillosas que no me los esperaba. He visto cosas en foto, pero no es lo mismo ver cosas en foto que verlas aquí en vivo, por decirlo así. Y qué mejor que terminar mi día mirando las Toquiti Falls aquí en el lago Toquiti. Épico. Así que espero que te haya gustado este video y si te gustó, dale like, que eso me ayuda a mí un montón y a este canal muchísimo más. Y si quieres ver más videos como este y más aventuras como estas, te sugiero a que te suscribas a mi canal de Madeline Alicea y dale click a esa campanita para que no se te olvide ninguna notificación de cada vez que yo subo un video espectacular de lugares como estos. Yo soy Madeline Alicea y esto fue otro episodio de The Tour con Lulu en Oregon, Estados Unidos. ¡Hasta una próxima! ¡Chao! ¡Woo!